Bombo Bar presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en Bombo Bar, pasándola muy agradable con una extraordinaria visita. Debo decir, un gran amigo de hace muchos años. Nos conocemos ya hace muchísimos años y para mí es un placer, mi querido Tanque, Carlos María Morales, que estés conmigo aquí en Bombo Bar. ¿Cómo andas, mi Tanque? Hola, Marco. Bien. Mira cómo te atiendo, ¿eh? No, el nivel es muy bueno. No te puedes quejar. Tuve que esperar 30 años para que me atendieras así. Tenemos la suerte de conocernos hace casi 30 años, cuando yo llegué a Toluca y tú estabas aquí. Y la verdad que siempre es un gusto estar contigo y bueno, estar aquí en Bombo Bar con esta atención, a disfrutar un ratito y hablar de fútbol, que es lo que... ¿Qué es lo que más nos gusta, mi querido Tanque? No sé si sabemos, pero nos gusta. Pero nos gusta mucho. Eso sí, sí, tienes toda la razón. Oye, Tanque, llegaste a México hace ya muchísimos años, ahora lo decías, muchísimos años. Cuando tú estabas en Uruguay y te dijeron la posibilidad de venir a jugar al fútbol mexicano, ¿te sorprendió? O sea, ¿sí era una opción? ¿Tú sí querías? ¿Estaba en tu plan jugar en el fútbol mexicano o querías otro tipo de fútbol? ¿O qué fue para ti esa posibilidad de venir a jugar a México? No, estaba en Chile yo. Yo vine de Chile para... Uh-huh. Cuando estás en Uruguay, querés salir para donde puedas, porque es la forma de poder avanzar en la vida, no solo para la familia, para lo económico, para todo. Entonces yo tuve la fortuna de irme a Chile. Con 21 años me fui a Chile. Y en Chile se veía el fútbol mexicano, porque había muchos chilenos aquí jugando, entonces pasaba al fútbol mexicano. Si me preguntás si en ese momento tenía idea de venir al fútbol mexicano, no. No. Pero justo se dio lo que siempre conté. En un partido que jugamos Cobreloa y Unión Española, yo hice 3 goles, la gente de Toluca iba por el 9 de Cobreloa y me terminó trayendo a mí. Y creo que se dio por el partido, por la reunión en la noche. Y bueno, cuando llegué aquí, me ilusioné mucho de tener un lindo desafío, de poder marcar historia. Yo siempre digo que cada vez que iba a algún lado quería quedar que la gente me recordara y que el equipo me recordara. Y bueno, cuando llegué acá sí sentí el desafío que venía. Ahora, ¿para qué te voy a mentir si antes no pensaba que podía ser una posibilidad llegar al fútbol mexicano? Pero tenías 21 años. Cuando llegué aquí 25, cuando me fui a Chile 21 años. Yo vine aquí con 25 recién cumplido. 25, ¿llegaste solo? ¿Llegaste con la maleta cargada de ilusión, de expectativas? ¿Y con qué te encontraste al llegar a Toluca? ¿Era como te lo imaginabas? No, o sea, cuando venís con la ilusión de que todo va a ser lindo. Todo va a ser lindo. Y eso es lo que te valora. Yo cuando llegué a Toluca, Toluca no estaba en un gran momento. Era la institución que es hoy, era antes, porque siempre como institución fue muy grande. Pero me tocó una época que Toluca estaba último en la tabla del descenso, de que la gente estaba enojada con el equipo, que iban con las bolsas de papel. Siempre cuento esa yo, que iban con las bolsas de papel. Y que nosotros llegué a un equipo que venían 10 jugadores nuevos. Entonces éramos la mayoría nuevos. Y eso hacía que tuvieras un desafío. Pero sí, se vivieron lindos momentos siempre en Toluca, pero los primeros momentos fueron complicados, fueron difíciles, cambio de técnico, el equipo no andaba bien, calificamos a la liguilla, pero nos echaba enseguida al Puebla. Entonces yo creo que no empecé como soñé, pero sí la ilusión fue muy grande. Y después vienen las buenas, porque también hay que contarlo y hay que... Yo siempre que platico con la gente del Toluca, y a mí me tocó particularmente esa época con ustedes, digo, es que ese fútbol era maravilloso lo que practicaba el equipo Escarlata. Y vino esa época gloriosa. Sí, entiendo que la primera etapa con Toluca quizá no fue como la esperabas, pero volviste y tuviste una revancha con Toluca. Ese momento fue importante en tu carrera. El triunfar aquí en Toluca, ¿qué fue para ti? Porque eres goleador histórico. 84 goles, el quinto máximo goleador en la historia de este equipo. Se dice fácil, pero no lo es. Sí, fíjate que cuando me tocó jugar, yo jugué el último torneo largo aquel, 95-96, y jugué 96-97. En esa época Cardoso, ¿te acuerdas que estaba lastimado? Y yo fui jugador que hice más goles en los dos torneos y fui uno de los que jugué más minutos. Y cuando me fui de acá, sí, me dolió. En 97, cuando Juan Manuel Álvarez decide que me vaya, me dolió porque primero que nada, en realidad, me iba sin conseguir nada en el Toluca, sin hacer las cosas bien. Entonces, era un reto. Cuando me voy, que me voy a Pachuca y tengo la suerte de lograr el ascenso y salir campeón de goleo, cuando termina el torneo Pachuca, voy a Liga de Quito. Y en Liga de Quito tengo la posibilidad de ser campeón de vuelta. Y ahí cuando vuelvo al Toluca, es ese Toluca que todos soñamos tener o jugar.
no solo era un conjunto de grandes jugadores, era un equipo de fútbol, porque estaba la calidad en todos los puestos, pero nosotros trabajábamos todo al parejo, y eso nos hizo ser un equipo diferente. No sé si mejor o peor que otro, nos hacía diferente de que nosotros trabajábamos como equipo, y donde fuéramos queríamos jugar igual y ganar. Eso es lo que marca el fútbol. Yo siempre digo, vos podés juntar los 11 mejores jugadores del mundo y no te aseguras que vas a ganar. Ahora vos juntás unos buenos jugadores y que trabajen toda la par, tenés muchas posibilidades de ganar y de hacer cosas positivas. Dime algo, Tanque. ¿Qué se siente ser campeón con Toluca? Ah, sí. Yo te voy a decir una cosa. Cuando el Toluca es campeón en el 98, cuando somos en el 99, yo creo que en parte se disfrutó mucho porque es muy difícil aquí repetir torneo cada un año. Ahora cada 6 meses. Pero es muy difícil, ¿eh? Los que son bicampeones tienen que disfrutarlo. Pero nosotros fuimos campeones 98, campeones 99, campeones 2000, perdimos final de 2000, campeones 2002, después fue el Toluca. Entonces, a eso le llamo yo un equipo grande de época, a eso, al que continuamente estaba. Pero nosotros en todas las liguillas entrábamos y estábamos en semifinales o estábamos en la final. Entonces, yo creo que el del 98 rompió a tantos años sin ganar. Sí, además. Y además fue histórico como se ganó. Pero yo creo que el del 99 se disfrutó mucho, primero por cómo se ganó el partido con aquel Atlas. Y segundo porque era repetir. Y siempre la duda de que ganás un torneo y todos se relajan y nadie quiere ganar. Y Toluca quiso ganar de vuelta y creo que valió mucho, ¿no? Como que ya se había cumplido, muchos equipos pasa eso, ¿no? Ya se cumplió, ya es suficiente, ¿no? Pero ¿qué tenía ese Toluca en cuanto a hambre? ¿Qué le imprimió la directiva, cuerpo técnico, ustedes mismos? Al platicarlo, vas tú de regreso a la institución y dices, caray, yo quiero ser campeón, ¿no? Yo quiero volver a vivir esto que está viviendo la institución. ¿Qué se dijo en esa época? Yo creo que fue la mentalidad de lo primero, la mentalidad del profe Mesa, que era de nuestro guía, pero la mentalidad de los jugadores. Uh-huh. Nosotros probamos la miel de ganar y queríamos repetir. Cuando nosotros probamos la miel de los campeonatos dijimos, esto es algo increíble, esto se vive diferente. Entonces vamos por otro campeonato, vamos por otro. Y nosotros, hoy por hoy, vos arrancás el campeonato y decís, quiero entrar a la liguilla en una buena posición para pelear el campeonato. Nosotros creo que arrancábamos los primeros partidos sabiendo que queríamos el campeonato. Nosotros la mente no era la liguilla, era el campeonato. Y sabíamos que íbamos a cargar con mucha responsabilidad, que íbamos a tener muchas cosas en contra en el camino, pero nos preparábamos para el campeonato. El Toluca en esa época empezaba a jugar pensando en el campeonato, no con la presión de ganarlo, sino con el objetivo de ganarlo. Y eso nos hacía ser contundentes. Yo creo, vos fíjate que el Toluca por momentos jugaba muy bien, pero por momentos también tenía mucho corazón para jugar. Uh-huh. Y eso lo hacía peligroso. Porque a veces con jugar bien no te alcanza. A veces hay partidos que lo tenés que luchar, que trabajar, que pelear, que tenés que saber defenderte también. Y ese Toluca lo tenía. Cuando en el momento que había que defender, todos éramos obreros. Esa final del verano 99, penales, vaya dramatismo tan que se vivió. ¿Pensaste en algún momento que no se iba a lograr? No que no se iba a lograr, pero nos creó duda porque si ves aquel partido allá, lo tenemos 2-0 a Atlas abajo, tenemos dos ocasiones más de gol, después lo tenemos 3-1 y Atlas se levanta. Y de repente acá se pone rapidito 1-0 arriba, empatamos, pasamos 2-1 y ellos empatan y terminamos. Entonces, no es que desconfiara, pero sí te entra el temor ese de que no pudiste ganarlo en la cancha y ahora vas a los penales. Y ahí en los penales pesan muchas cosas que son diferentes. Uno dice que un penal no pesa, en una definición de campeonato sí un penal pesa. O sea, no es que pese, pero sí no lo tirás igual que en un partido. Entonces yo creo que no lo imaginé, pero sí te pasa por la mente ese de que uy, estamos a 11 pasos de ser histórico y ser campeones o perder o sea, quedar grabado por perder una final, como nos pasó con Morelia. Oye, ¿y cuál disfrutaste más? ¿Ser campeón con ese dramatismo contra el Atlas? ¿O en el verano 2000 ser campeón aplastando como aplastaron a Santos en esa gran final? Además, llegaron 1 y 2, eran de la tabla general, un Toluca de récords, goleador. ¿Cuál disfrutaste más? Yo creo que disfruté más el del 2000. El del 99 no nos dejó disfrutar por la tensión misma a la final. Pero el del año 2000, no solo por haber sido un equipo que sacó 9 puntos como superlíder,
y ganó la liguilla con una autoridad impresionante. Y de repente vos mirabas el tablero de lo que era la Bombonera, que sí. Hoy el Nemesio 10, faltaban 20 minutos y ibas ganando 7-1 una final. 7-1 el global. O sea, lo empezaste a disfrutar 20 minutos antes. Pero es una realidad. En el de Atlas estuviste con la atención hasta los penales. Sí. Y este en 20 minutos antes iba 7-1, ganando, tranquilo, con un equipo que fue contundente. Entonces, creo que se disfrutó más el de Santos porque lo empezaste a disfrutar antes de terminar el juego. Yo me acuerdo clarito que la gente empezó a cantar El Cielito Lindo, creo que a los 30 minutos del segundo tiempo y ya. O sea, el partido como que estaban esperando todo que pasara los minutos. Sí, ya, sí. No. Bueno, no todos. No sé, Cardoso y yo estábamos peleando ahí el campeonato de goleo de la liguilla, que hicimos 8 goles cada uno. Pero los demás ya estaban disfrutando el campeonato de... Entonces yo creo que como valor y como disfrutarlo, el de Torreón se disfrutó antes. Sí, porque fue una planadora, ese Toluca fue una planadora. Ahora que mencionabas a Cardoso, esa dupla fue letal, o sea, ese par en la ofensiva del Toluca, la alternativa que tenían con los jugadores que venían de atrás, pero esa dupla, ¿fue tu mejor compañero en la delantera o tuviste, digo, por los números puede ser que sí, pero ¿qué fue este para ti jugar al lado de Cardoso? Mira, he tenido buenos 9, pero Cardoso era diferente porque a Cardoso le daba 2 pelotas en el área y 1 era gol. Sabías que 1 era gol. Y yo jugué con otros 9 que había que trabajar, había que crearle. Entonces, me acoplé, digo, a veces me preguntaban por qué yo no quería más protagonismo, porque no necesitaba más protagonismo. Yo necesitaba ayudar a que el equipo le llegara la pelota a Cardoso. Y cuando Cardoso andaba en un día que estuviera muy bien marcado o que no lo dejaran jugar, ahí tenía que aparecer yo con los goles. Yo siempre decía que y le he dicho a todo el mundo, yo siempre me tengo que preparar es cuando Cardoso no esté en su día, yo tengo que hacer goles porque el equipo necesita, y cuando Cardoso no esté, yo tengo que hacer goles, tengo que ser el metal. Pero por eso te digo, yo creo que los dos, él también lo ha dicho, que fue la pareja que nos entendimos mejor, y él sí ha jugado con muchos jugadores de calidad, pero era por eso, porque nosotros estábamos un poco al servicio uno del otro. Quizás yo estaba un poquito más al servicio de él, pero él también sabía trabajar para que yo creara las ocasiones. ¿Y disfrutabas ese rol? Sí. ¿O querías tú? No. Yo también. No, nunca me quitó el sueño ser el estandarte de un equipo. Yo lo único que quería es ser importante para mi equipo. Que mi equipo también necesitara mi trabajo. No ser Morales, no. Yo necesitaba, entonces... Que el equipo, por ejemplo, cuando me tenía ahí, sabía que yo iba a hacer mi trabajo. El que me tocara, lo iba a hacer. Yo me tocaba bajar a marcar, lo iba a hacer. Me tocaba hacer movimiento para que Cardoso quedara solo, lo iba a hacer. Entonces, yo me dedicaba a que en lo que yo aportara, al equipo le trabajara. Nunca fui un jugador de llamar la atención. Por ejemplo, viste, aquí me tocó, en Liga de Quito fui goleador, Pachuco. No, yo no buscaba el protagonismo. Yo creo que en un equipo que está bien, el protagonismo de todos. Sí está el goleador o el arquero que salva la grande jugada, pero el protagonismo te lo da el bien del equipo. Si el equipo anda bien, todos vamos a llamar la atención. Bombobar presentó.